Bueno, raza, vámonos de rola al mercado. Hace mucho que no salía a grabarles nada, pero pues vamos a aprovechar que llegué temprano y apenas se anda poniendo la raza. Como ven, está chido. Aquí se van a hallar de todo, pues hay brincolines para los morrillos, comidas, pescados, no, hombre, pues. Los mercaditos es otro pedo, es algo muy chido que está aquí en México y que en otros países tienen que esperarse que sea un Matsuri como en Japón, que sea un festival de cada año. Aquí no. Aquí cada semana, en casi todas las colonias, te vas a hallar un mercado. ¿Qué onda, güey? Peceritas, ¿dónde están? Allá arriba, güey. ¿No traes una mesa y dos mesas? No, güey, nomás traigo las dos. ¿No sabes qué es esta señora? Y pues bueno. Pues digo, pues vamos de rol en el merca. Ahorita vamos a darle un rol a los tirados. ¿Qué onda, güey? ¿Vas a la boda o qué pedo? Wey. ¿Te lo bautizaron? No. ¿Y ya te bautizaron el chiquito? No, todavía no. No, también deja ir de acá, ahorita te veo, güey. Ya está. Bueno, como les digo, pues ahí me ando topando todos mis conocidos de aquí del merca. Pues ya tengo más de 15 años trabajando en este mercado. Tengo muchos clientes que me conocen desde que eran morrillos. Prácticamente crecieron conmigo cambiándoles cassettes. Pero bueno, siempre es bueno darle un rol acá a los tirados, porque el mercado fijo es acá arriba. Acá abajo se ponen los tirados, los famosos tirados, donde te hallas cosas que a gente no ocupa, que no les sirven, ya dejaron de ocupar o no les hallan alguna utilidad. Y están a muy, muy buen precio. Pero como les digo, como es temprano, toda la raza anda en los carros, transportándose, ¿verdad? Pero como ven, prácticamente aquí eran puros tirados y ahorita ya hay puestos, ya se extendió bastante el mercado. Y como les digo, te puedes hallar de todo. Pues también, aquí ya le eché el ojo unos jueguitos que vi, pero no me interesaron los títulos. Pero yo ando en eso, en la cacería de los juegos. Que hay veces me hallo muy, muy buenas ofertas, más que nada en los juegos retro. Que hay veces salen las señoras con el aparato que tenía arrumbado su hijo, Nintendo, un Super Nintendo, y antes daban muy barato, y ahorita subieron mucho los precios. Y ya no es la misma margen de utilidad que dejan, pero hay veces que hay buenas oportunidades, pues hay que venir a dar el rol. Aparte de que te hayas muchas cosas, pues saludos a toda la raza que conoces. Pero como les digo, este mercado antes no llegaba hasta acá, nomás era allá arriba. Ahorita ya se extendió bastante y ahorita es temprano, todavía no llegan todos. Faltan toda esa orilla. Falta puestos, todavía no llegan. Que yo aproveché que llegué temprano a ver qué me hallaba. Como les digo, hay veces nos podemos hallar algún tesorito entre todas las cosas que hay. Pero no, se ven puros juguetes. Por lo general lo que más hay es ropa, cables, juguetes, ¿verdad? Pero como les digo, siempre hay que dar una vuelta. Pero miren, como se dan cuenta, chaquetas, tenis, cables, miren aquí. Esto es lo que busco yo. Vamos a ver los precios. Thank you.
¿En cuánto tienes el de...? ¿En cuánto tienes el cassette de Nintendo? Ay, no sé, no sé. Ah, ahorita que... entonces te vuelvo. Bueno, ahí hay unos controles de NES muy interesantes. Y un cassette de Nintendo que a lo mejor ahorita compro si me dan a buen precio. Sí. Pero vamos a seguir buscando. A ver si encontramos algo más. Ya voy a acabar. Ya se van a acabar los tirados. Como le digo, es temprano y todavía no llegan muchos puestos. O sea, como quiera, no se pusieron todo lo que se ponen. Pero no tengo otro rato. Como vengo a trabajar solo, nomás puedo ahorita antes de poner el puesto darle la vuelta. Pues aprovechamos para darles un rol aquí por el mercadito. Que en realidad lo chido es en la noche. Ahorita todavía... Sí, porque lo mandaron. Toda la raza que se pone aquí, en la noche se van, porque aquí no hay luz. Ellos por eso llegan desde un poquito más temprano. No, te subes. Para aprovechar y sacar la venta. Y toda la gente temprano en el mercado anda aquí porque saben que están ellos, que están los tirados. Y que se van a hallar buenas oportunidades. Desde ropa, pueden hallarse zapatos, tenis. Los juegos, pues por lo general, cuando yo doy la vuelta, me los llevo yo. Pero pues ahorita no hubo mucho. Fue todo, pues ya me voy a volver por los juegos. Pues bueno, raza, eso es todo por el día de hoy. Espero pues les haya entretenido un poquito este video. Es algo corto, pero pues bueno, pues le di un rol por el mercado. Ahí nos vemos la próxima vez, raza. Y pues nos vemos en el próximo video, a ver si les puedo hacer un tutorial de alguna cosa. Bye.